Hola, buenas noches, queridos hermanos. Aburrido, tarde de domingo, noche de domingo. Aquí tenemos a Lunares, que la hice en abril. No, ¿cuándo la hice? Cuando hice octubre del 2020. Octubre del 2020. Ahí está. Con unas barras poco originales, transversales, que cruzan en el fondo. Barniz a goma laca. Perfilería tipo así como yacaré. Y pintada en naranja. Un clavijero rojito, color caramelo. Casa Jubal, Palo Santo. Palo Santo. Y vino abeto alemán. Y luego tenemos esta, que la acabo de hacer, que se llama Selah, que es ciprés. Aros y fondo, ciprés. Y la tapa es de cedro. También barniz o malaca. Y la cabeza pues es diferente, pero con el típico dibujo de Casa Jubal, pero en diferente. ¿Qué cuerdas, Juan Ramón? Pues mira, esta me parece que tiene Sabarez. Ya tiene unos meses. Y esta tiene la Bella Roja. En fin, ¿qué pasa, Francisco? ¿Cómo estamos? Aquí viendo a mis pequeñas. A mis pequeñas guitarras. Cómodas son un rato. Yo creo que lo que más se mira en una guitarra es que sea cómoda. Porque luego con el tiempo van sonando casi todas bien. Unas tienen un color, otras tienen otro. Ahora voy a hacer la comparación. Yo he grabado ya con esta guitarra. Yo he grabado con esta guitarra y ha dado muy buen resultado en el micrófono. La definición es magnífica. Pasa que esta, yo creo que va a ser más flamenca. También tiene menos tiempo. ¿Qué tal, Emilio Santos? Un saludo. Sí, Carlos Pérez, esta es una. Esta ya va saliendo un poquito mejor las cosas. Aunque todavía hay fallos, pero bueno. Ya es la número 18 y esta fue la número 15. O sea que. Guitarra tras guitarra, pues se va viendo otro color, otra construcción. Aunque puedes tener fallos, pero bueno. Son. La rubia muy bonita, David. La rubia muy bonita. La voy a probar ahora un poquito. Pero la rubia es preciosa. Aguantar ahí un poquito que voy a dar la vuelta a la cámara. Y veréis. Estoy en pijama, pero bueno, es igual. Es un pijama muy bonito. Porque lleva rayas. ¿De Rocío? Corito, Rocío de Zaire. Esta pesa más que la otra. El Palo Santo siempre pesa más. Sacar después de un mes prácticamente sin tocar, ¿eh? Que ha estado en el estudio.
escucho a diario desde hace 1000 años. Si yo tengo 990, 1000 años no puede ser. Será 950. Soy un dinosaurio ya. Pues mira, esta falseta la saqué con 14 años. Las uñas. Ahora a ver cómo suena esta, ¿eh? Quedaros con ese sonido, ¿eh? También se está destemplando. Porque esta la acabo de tocar un poquito de huesos, porque la quería un poquito más baja y ya la he dejado al máximo de baja. La rubia esta. Selah. Esta se llama Selah. Selah, que quiere decir reposo. Qué bien, David. Me alegra mucho, ¿eh? En esos momentos el Señor te haya bendecido a través de nuestros cantos. Salvación para ti que hoy crees y pacto eterno.
milagro que se establece y ha traído sanidad a los enfermos. Es sangre pura de un cordero inocente que reconcilia el mundo entero. Esa cruz es diferente. Amo esa cruz, amo esa cruz, donde murió Jesús. Amo esa cruz, amo esa cruz. Más cuerpo, pero un poquito más grave, más aguda esa, más mediosa. Esta sonará con el tiempo aún mejor. Me gusta más Lunares. Solo se vive una vez, solo una vida tendrá para poder comprobar si esto que digo es verdad o si es una invención o una locura. Bendita locura, si la conocieras pasarías de tu cordura. Yo prefiero ser un loco enamorado que un cuerdo por la vida preocupado. Cordero inmolado. Mira, esta es Palo Santo de la India. Palo Santo de la India. Esto es, la tapa armónica es pino abeto alemán. El mástil de cedro y el diapasón de ébano. El puente en Palo Santo. Esta es aros y fondo en ciprés real español. Esta tira es de un Palo Santo rubio, ¿vale? Tipo samanguila o cosas así. Y luego, pues, la tapa es de cedro. Y el mango también es de cedro. Y el diapasón de ébano. Esta tiene proyección también, pero se queda un poquito abajo. Yo no sé si es por las cuerdas estas. Han perdido un poco su brillo porque las he quitado, las he puesto, las he quitado, las he puesto, y a lo mejor mañana pues estará mejor. Estas son cuerdas de la Bella Roja. A mí siempre me han gustado. Aquí se liga muy bien. Cordero inmolado, dices. A ver, ¿cómo es? Las gracias te doy a ti, cordero inmolado, en esta noche las gracias te doy.